¡Feliz año nuevo! ¡Bendiciones! Bienvenidas, bienvenidos a Mari Cocina, donde usted agregará una receta más a su cocina. Gracias por su gran apoyo. Comenzamos este año con esta delicia de receta, un tapado de pescado. Es una de las recetas típicas de mi país, Honduras, así que te invito a quedarte, a suscribirte. Recuerden, amigas, amigos, en la caja de información te dejo anotados los ingredientes y cantidades, pero aquí también los anoté. Vamos a utilizar pescado o filetes de pescado. Puede utilizar cualquier pescado para hacer esta receta súper fácil y deliciosa. Bueno, aquí tengo picado los ajos, cebolla. Yo voy a utilizar en esta ocasión chile jalapeño, pero chile dulce también puedo usar, tomate. Así que vamos a hacer un sofrito, ¿verdad? Vamos a sofreír bien esto con un poquito de aceite y es una receta muy deliciosa. También vamos a agregar el tomate y vamos a sofreír aproximadamente todo esto por unos 3 o 4 minutos, ¿verdad? Que la estufa usted la tenga a fuego medio para que no se vaya a quemar nada, porque queremos un sofrito bien rico que todo se caramelice, ¿verdad? Aquí agregamos el tomate o el jitomate, luego vamos a agregar culantrillo o cilantro y apio, lo vamos a agregar al sofrito y vamos a seguir sofriendo aproximadamente por un minuto más o menos. Luego de esto yo voy a agregar la leche de coco. Yo no lo encuentro aquí localmente natural o los cocos para hacer la leche de coco, así que use usted también lo que tenga. Si encuentra leche natural o puede hacerla usted, va a quedar más delicioso, pero yo solo encuentro así formato lata, ¿verdad? Bueno, un tip que les voy a dar es que aquí vamos a dejar esto cocinando, ¿verdad? Para que espese, pero si a usted no le gusta muy espeso, vamos a agregar un poquito más de agua. También la cantidad de leche de coco siempre va a depender. Entre más leche de coco usted le agregue, va a quedar más espeso y más concentrado, más rico y delicioso. Vamos a agregar un poco de cúrcuma. Si no tiene cúrcuma, usted no la agregue. Yo no le agrego mucho, pero a mí me gusta agregar si es que tengo, más por el color, fíjese, para que cambie un poquito más el color de este tapado. Y vamos a agregar sal al gusto también y un poco de comino o pimienta, ¿verdad? Así que esos aromas son deliciosos. Esto es una ricura, ¿verdad? Y puede ver usted que ya está espesando un poquito más, así que vamos a agregarle un poco más de agua, porque yo en esta ocasión no la quiero tan espeso. Entonces, luego de esto vamos a dejar cocinar aproximadamente unos 5 minutos más y se va a consumir un poquito más el agua, ¿verdad? Pero no es que le va a echar usted el galón de agua, no, por eso en la caja de información siempre dejo las cantidades, ¿ok? Bueno, luego de esto vamos a agregar los filetes de pescado. ¡Qué deliciosos filetes! Dejamos a cocinar un poquito más. Recuerde que los filetes de pescado están súper rápido, mínimo 3 minutos yo estoy cocinando 4 filetes de pescado y mire qué ricura, ya está listo este tapado súper delicioso. Yo lo acompañé con un arroz blanco, unos plátanos maduros sancochados o cocinados. A mí me encanta agregarle un poquito de limón al pescado. Así que gracias por estar aquí. Si esta delicia de receta le gustó, su dedito arriba, su comentario, a compartir y aquí estamos a la orden, nos encanta cocinar. Gracias por comenzar este nuevo año aquí en mi canal. Le vamos a subir de todo un poco, pero si tiene alguna petición, mándeme por favor un comentario. Le mando bendiciones, chao.